Muy bien, estamos de regreso para enlazarlos con la diputada perredista Cristina Gaitán, porque hoy en la Cámara de Diputados el PRD propuso en la Comisión Permanente reformar la Ley de Ingresos 2017 y le queremos pedir a la perredista Cristina Gaitán que nos comente en qué consisten estas propuestas para cambiarla. Cristina Gaitán, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y efectivamente nosotros hemos presentado el día de hoy en la Cámara de Diputados esta propuesta en la Comisión Permanente, y la propuesta lo que busca es dar un paso atrás en esta decisión tan desafortunada, irresponsable y sensible que se votó cuando se votó la Ley de Ingresos, pero cuando se votó también la Reforma Energética y también la Ley de Hidrocarburos. Tres disposiciones en las que el Grupo Parlamentario del PRD votó en contra y sobre las cuales nosotros ya advertíamos las consecuencias que tendría en la economía de la gente. Nosotros el día de hoy hemos presentado estas propuestas de modificación que formaron parte también de la batalla que dimos en la Ley de Ingresos, en donde reservamos los mismos artículos y señalamos que era importante que se hiciera una revaloración del impacto económico que tendría y las consecuencias obviamente sociales que también tenía esta propuesta enviada por Enrique Peña Nieto al enviar la Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados. Cristina, aquí hay varias cuestiones. Primero que nada, ayer en su discurso Enrique Peña Nieto dijo que de no haber hecho este aumento en los combustibles se vería afectada grandemente la economía de México y por tanto la economía de las familias. La intención del IEPS es recaudar 250 mil millones, tengo entendido, para evidentemente seguir con proyectos como lo es Prospera y las campañas de vacunación, que ya lo decía César Camacho hace unos momentos. Entonces, el hacer estas reducciones de impuestos no va a afectar a la economía a largo plazo. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. Es una estrategia que ha manejado el gobierno federal ahora, en el discurso ayer de Enrique Peña Nieto, hoy con las declaraciones del diputado Camacho, incluso con las redes sociales del propio secretario de Educación, en donde dicen casi que el país se nos quería a pedazos si no aprobamos el gasolinazo. Es absolutamente falso. Las ganancias del gasolinazo, el aumento en el precio de estos combustibles, va directamente al bolsillo de las empresas que vienen a vender la gasolina a México. Eso es lo real y es lo que no quieren señalar. Es muy importante que nosotros dejemos claro que se advirtió en su momento y que también lo que está haciendo Enrique Peña Nieto con su propuesta es garantizar la inversión, pero sobre la economía y sobre los bolsillos de los mexicanos. Que no nos vengan a nosotros a señalar eso. Entonces, que se hagan recortes en gastos superfluos, que se hagan recortes en todos estos señalamientos que se han hecho ostentosos por parte de todas las dependencias, ¿eh? Ahora, si de veras queremos economizar, peguémosle ahí y no a los bolsillos de la gente. Ahora, Cristina, con esta propuesta para evitar el incremento de las gasolinas, desde luego que todo el mundo va a estar de acuerdo. Ahora, ¿son viables? ¿Esta propuesta tendrá el quórum necesario, suficiente? ¿Y son viables? O sea, ¿son fáciles de ejecutar? Estas son dos, te diría yo que pasa por dos momentos. El primero que a Peña Nieto pidiéndole que él como presidente de la República, como responsable político del buen gobierno en el país, decrete el alto de este gasolinazo. Ese es un primer momento que nosotros planteamos en un punto de acuerdo. Un segundo momento es efectivamente ir a las reformas de los artículos que están pegando directamente en la economía de la gente con el gasolinazo. Recordemos que si bien Peña Nieto había mantenido en 2013 una reforma energética y en 2014 a la Ley de Hidrocarburos, esto está adelantando lo que se había dicho vendría en 2018, pero con una serie de valoraciones que no es la que ahora nos están presentando. Nosotros estamos cargando, como ya lo dije, el costo de que los inversionistas vengan y de garantizarles una ganancia jugosa. Entonces, ¿a quién se está apoyando? A los inversionistas extranjeros, que de por sí ya obtendrán una muy buena ganancia por traer solamente gasolina, porque nosotros no vemos ni la refinería ni toda esa infraestructura que dijo Peña Nieto vendría a invertir en México con su reforma energética. Lo único que vemos nosotros es grandes empresarios queriendo hacer negocio a costa de dañar la economía de la ciudadanía.
Cristina, se propone un periodo extraordinario para discutir evidentemente estos temas y también se pretende citar al secretario de Hacienda, al de Energía y al director de Petróleos Mexicanos. ¿Ya sabemos para cuándo estarán sentados con ellos? El día de hoy nosotros aprobamos planteamos estas propuestas. Desafortunadamente no logramos caminar hacia un punto de acuerdo que concentrara a todos. Lo que se aprobó por parte del PRI y el PAN fue un punto de acuerdo bastante light, en donde decían, bueno, que nos vengan a decir qué impacto va a tener, que nos vengan a decir qué va a pasar. Entonces, eso ya lo estamos viendo nosotros. Lo que queremos que nos vengan a decir es cuál es la solución que tienen para estos hechos. Y además, pues nosotros insistimos en que debe de ser un periodo extraordinario de sesiones en donde el total de los diputados de la Cámara de Diputados entremos en una discusión seria, formal, de esta reformas que se presentaron por un gran número de grupos parlamentarios y que estamos en las condiciones de hacerlo. Mientras eso pasa, que nosotros pedimos que la próxima semana se pudiera convocar a periodo extraordinario, mientras eso pasaba, nosotros apelamos a que el gobierno federal tendría sensibilidad de, mediante decreto presidencial, suspender estos aumentos a la gasolina. Pero pues parece que el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus secretarios y el partido que lo respalda en la Cámara de Diputados, pues están haciendo caso omiso al clamor de todas las gentes a lo largo y ancho de todo el país. Así es. Cristina Gaitán, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de este tema. Vicepresidenta de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden para estarles informando de lo que avance en la Cámara de Diputados. Gracias. Buenas noches. Bueno,